I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, fall on my bed. I don't care, it's loving you over my head. We'll make a new tomorrow.
Y claro que sí, el día de hoy estamos con estas partidas entre la gente de Sacrifice versus 5 Tieves. Y después se viene la gente de Clan Faso versus los muchachos de Universo 7. Así que el día de hoy tenemos dos partidas. Mientras los muchachos ya están más que preparados, vamos a subir el volumen de esto. Vamos a ir acomodando por aquí. ¿Cómo están? Ahora sí, vamos a pausar la musiquita. Y arrancaremos con la ronda faca. ¿No valía? No, no valía. ¿Te imaginas que hubiera valido? Estaban ahí todos bien, a los tiros, que... como si nada. Así que bueno. Ok, ¿qué está haciendo Sacri? Un tótem de facas. Un tótem de facas están haciendo estos muchachos. El cuarteto de Homero, ¿no? Ya tenemos allí a la gente de Sacri ganando la ronda faca. Y Franquito que lo reventaba. Ahí estamos. Iba a avisar por las dudas cómo era el sistema. Y ahora sí que arrancaremos con la primera partidita de la noche. Después de un tiempito se vuelve a hacer transmisiones por aquí por YouTube. Así que bueno, tenemos al jugador Gizbo con el mejor respawn. Veremos qué lo que trata de hacer la gente del equipo de 5 Tieves. Por ahí estoy un poco... me quedé un poco desatendido a muchas cosas. Está costando, ya tradea enseguidita nomás el jugador MM. Habría dos en banana. Nadoti que terminaba haciendo la baja. Y están los dos por medio. Y será momento de correr nomás para B por parte de Joffre. Uno versus dos. Mientras parte del C4 va a estar por lo menos bien. Indiferentemente de si gana o si pierde la ronda. Guarda con la flashbang. Uy, no. Terminó flasheando a su compañero. Lo quería por allí faquear el jugador. Mala Lena que no tenía balas. Termina recargando y Joffre que la aguanta como un rey. Le pincha de una nomás. Y será la primera ronda para la gente de Sacrifice. Lo termina faqueando al final. Y esto está 1 a 0. Se la repicaron. No. No funciona. No funciona el Nosai. Está roto. Así que bueno. Se repicó la partida. Los muchachos de 5 tienen que empiezan a correr por gato. La gente de Sacri por allí. Molestando. C4 que ya plantaba. Luisito que va por atrás con esa UMP. Termina haciendo una trifecta, una triple baja. Bien por Element allí descontando. Malalena está FK. Y queda Nadoti con esa P90. Lo termina descontando Element. Y reaparece Malalena que estaba FK. Linda balita le pegaba a RK. Y ya tenemos 1 versus 1. Me parece que no llega por un poquitito nomás. Va a ser la primera ronda para la gente
de 5 tieves. 1-1 está esto, señoras y señores. Bueno, señores, tenemos la tercera ronda de la noche. Bienvenidos a todos aquellos que se van sumando de a poquitito. Disparad en la brecha. La gente de Sacre que ya sacó de acá, me imagino, con chaleco. Los muchachos de 5 tíos que latean por todos lados. Lo agarran completamente blanco al Lucito. Lo agarran de costado. Ya tenemos un 4 versus 5. Los jugadores que están con USP, con DK, aguantando, caminan por allí por la parte de Gato. Malalena que sigue FK. Pistacho que está allí en la zona de medio. Gizbo que ya eliminaba a Nadotti. Joffre que lo agarraba de costado y quedará solamente un jugador. Joffre que se clavaba el triple frag. Y esto está 2-1. Gana la gente de 5 tieves. Los muchachos de Sacrifice, que imagino que ya tendrán para sacar Bui, o no lo sé, Rick. Luisito está sacando pura de acá. Carita está 2.2. Afirmativo. Y bueno, 2-1 ganan los muchachos. Tenemos al jugador Gizbo por allí encarando por la zona de conector. Caía la lata por parte de la gente de Sacrifice. Gizbo que no podía conectar ese full auto, ya que esto, 3 contra 4. C4 tirada allí en conector. Bien por Joffre, allí haciendo una doble baja. Otra vez rompía con la defensa de los jugadores. Vamos a pectear a Carita, que está allí parado en la parte de ST. Acá en todas las latas. Bien por Carita, shooteando el jugador. Pistacho que irá con su compañero. Esto que está 2 contra 2. Bien eliminado por allí por parte de Joffre. No se tiene que mostrar igual. El C4 está plantado, escondido. Le va a hacer defuse de 1. Terminó soltando. Y el jugador Element que termina cerrando la tercera ronda para su equipo. 3-1 está esto, señoras y señores. Saluditos para Kikino, que se acaba de sumar a la transmisión. Esto está 3-1. Quinta ronda de la noche. Voy contra Bui al parecer. Y si no están en Dico otra vez, ya queda la flashback. Los muchachos ya tomaban por la parte de falso. Yo creo que no veía nada. Luisito que ya tomaba por la parte de banana. Quedará solamente un 1 versus 3. Malalena que termina cerrando allí la ronda. Esto está 3-2. Ganan los muchachos 5 tíos todavía. Pero veremos cómo está su economía. Bastante complicada a jugar. Pero bueno, no sé qué es lo que tratarán de hacer. Alguno sacó. IMM93 también saca Bui. Y Element podría haber tirado un Bui. No sé por qué no dropeó. Podría haberle tirado un Bui allí a su compañero. Luisito que ya asomaba por la parte de medio. Termina haciendo una doble baja. Joffre que descontaba. Carita que le pone solamente una bala al jugador. Son 3 contra 2. Bien por RK y con un full auto se llevaba la vida de los dos jugadores de Sacri. Quedará Pistacho 1 versus 2. Situación complicada para Pistacho, que está en 25 de vida. Está en un pick bastante raro, la verdad. Que hay mucha flashback. Los TT que quedan un poco blancos. Pistacho que no le queda otra que retroceder. Y RK que lo agarra de cote. 4-2. Será otra vez el Bui contra Bui. Los chicos de Sacri no están haciendo eco. Saludos también para Mariano Cuevas, bienvenido, buenas noches. Bienvenidos también a todos los que se van sumando. Hoy es noche de Counter Strike 1.6. Como todas las noches aquí en la Liga de Eternal. Primera transmisión que hacemos en el canal oficial de la Liga.
Mala línea que ya tomaba por medio y terminaba sentando al jugador Joffre. Ya descontaba al segundo, pero Element tradeaba rapidito nomás. Ya son 3 contra 4. Jugadores de Sacri que están corriendo por todos lados. C4 que ya se mete a plantar. Luisito que ya descontaba, se metía de una al side. Bien por MM. Esto está 3 contra 2. Bien por RK descontando por allí. Tienen que jugar así, exactamente así la gente de 5 Tieves. Al fuego cruzado y aguantando. 5 a 2. Tenemos la ronda número 8 de la noche. Dispara, disparad en la brecha. Ya caía la flashback. Bien por Luisito allí descontando. En medio, allí en la parte de conector, Gizbo que no podía conectar la baja. Que hay una de todo en las patas. Quedaban 23 de vida el jugador. Los muchachos de Sacri que empiezan a rotar todos para A. La gente de 5 tiene que ya tomó el site. Mucha FB para aguantar. Smoke por todos lados. Y ahora que stackear bien por Joffre allí descontando. Escuchaba al otro. Veremos si lo puede. Lo puede descontar. Carita que retrocede un poco. Ya se asomará. Carita que piquea una Gali por allí. Termina cayendo a manos de Joffre. Esto está 6 a 2, señoras y señores. Gana la gente de 5 Tieves. Un Sacri que está un poquito quizás descoordinado, puede ser. Puede ser, pa, que esté un poquito descoordinado, por lo menos en el buy. Está un poco complicado. Disparad, así que bueno. Ya tenemos al jugador Joffre por allí tomando... Por la zona de medio, los muchachos de Sacri que están todos blancos. Por lo menos los de falso que trataron de tomar. Joffre que se manda de una para la parte de puerta de Buda. Y no se encuentra nadie por ahí. Ya le pasó uno por CT, lo termina agarrando por la espalda al jugador Pistacho. Ya está 2 contra 4. Malalena que está para abajo. Va por abajo Malalena. Queda solamente este player. Saludos para Jera, para Gerardo Moreta también que se acaba de sumar a la transmisión. Y Malalena que se terminaba llevando la vida de Gizbo, pero MM93 terminaba descontando. 7 a 2. Gana la gente de 5 Tieves. De momento viene bien en la partida. Es afirmativo. Disparad en la brecha. Y los muchachos de 5 tienen que empezar a correr. Nomás a tratar de tomar por falso. MM93 que descontaba allí el jugador Pistacho. Creo que lo habrían FBiado. Por eso el jugador no gatillaba las balas de su DK. Ya se asomaba Luisito. Y Joffre que va caminando por la parte de falso. Lo agarra de espaldas, Carita. Ya tenemos un 1 versus 2. Carita que ya va tomando por la parte de Buda. RK que va con paciencia y elegancia para toda la vacancia. Hemos colocado una bomba. Rimó panes con panes, ¿no? Carita que ya va tomando por la zona de toldo. Y RK que lo baila. Le menea. Perreíto intenso. Día sábado. 8 a 2. Está linda la partida igual, ¿eh? Te digo que está bastante linda.
Saludos para las 10 personas que han venido hoy a ver la transmisión aquí al canal nuevo de la liga. Por ahí muchos todavía no lo saben, pero bueno, me imagino que ya se irán enterando. Kimo que descontaba allí por la parte de medio. Luisito que tomaba rápidamente por la zona de conector. Pistacho que se mostraba allí para tratar de descontar a los jugadores que estaban en el side, pero no lo conseguía. Luisito creo que está yendo por la zona de gato. Está tratando de buscar el 1 versus 1, pero sale M93. Descontaba, ya queda 2 contra 4, 1 contra 4 y balita en la cabeza por parte de Carita. 9 a 2, gana la gente de 5 Tieves. Así que excelente. Excelente. Bloquear y cargar. Los muchachos que empiezan a correr por previa falso, otra vez a aguantar por allí en la parte de medio. Es importante que no dominen galería tan fácil, que no dominen así como así. Luisito que le tomaba, terminaba descontando a Joffre, que quedaba blanco por un FB que caía para medio. Ya quedan 2 contra 5, 1 contra el mundo, muy complicado está el jugador TT. Y Luisito que le salía lo descontaba. Flower Victory para la gente de Sacrifice. Entonces está 9 a 3. La bomba ha sido... Ok. Ok. Bob Esponja. Pantalones cuadrados. Tenemos la ronda número 13 de la noche. Afirmativo. Bien, adelante. MM93 que ya va tomando por la parte. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. De previa. Quedaba blancazo el jugador Malalena. Que creo que más que blancazo por las latas de los TT. Lo vivió el que estaba. El que toma gato, ¿no? Ahora sí que quedaba blanquísimo el jugador. Terminaba cayendo. Carita que piqueaba por la parte de medio. No podía conectar la bala. Y quedará Carita y Pistacho. Son 4 contra 2. Disparad en la brecha. Carita que ya empieza a achicar por la parte de falso. En la brecha. Mal timing. Disparad de Joffre. Fíjate que justo cuando dejó de clavar mira. Disparad en la brecha. Míralo a Carita que lo va a agarrar de espalda a los dos. Balita en la cabeza para Joffre. Disparad en la brecha. Carita que está ya un poco cantado. Bien descontado por allí. Segunda kill por parte del jugador. Hemos colocado una bomba. Los terroristas. IRK que le sale de arriba. Como el hombre araña, se podría decir. 10 a 13 está esta, señoras y señores. Afirmativo. Vamos, vamos, vamos. Comprendido. Disparad, disparad, disparad en la brecha. Disparad en la brecha, disparad en la brecha. Ya caían las latas por todos lados. Los muchachos de sangre que empezaban a tomar por allí. RK que con un full auto se llevaba la vida del jugador. Y al de banana lo dejó bastante, bastante tocado. Pistacho que se llevaba una doble frag allí. Joffre que no podía. Bien por RK. Lo reventaba ya que estaba allí en medio. Buena baja, tercera kill por parte de RK. Veremos si se lleva el 4K. Decime que sí. Decime que tenemos el Ace, RK, Somate y Revental de medio. Por favor, la gente lo está pidiendo, ¿eh? La gente está pidiendo ese Ace. Veremos si lo consigue el jugador RK. Está por allí aguantando. Termina cayendo el jugador Dandy. Y RK que se clava su Ace. Tremendo, TK. Del jugador de 5 Tieves. Bloquear y cargar. Última ronda de esta primera mitad. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Y los jugadores que esta vez están jugando un poquito más defensivo, los jugadores de los CT.
Están todos con Deto. Deto que caía por allí. Jugador M93 que no se achicaba, pero ya lo comía. También sale Element por medio. Y yo creo que hubiera estado lindo para correr para el 6 de B, ¿no? RK que ya caía por allí. Son 2 contra 3. C4 que está yendo para B. Y me cae con Carita que... puede ser más interesante. Terminaba matando al jugador. Yo no sabía de dónde le pegaban. Digo, me están yeteando, me están pegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? No entendía nada, Jofre. Tenemos cambio de lado. Y esta está 11 a 5. Gana la gente de 5-10. Bloquear y cargar. Veremos qué es lo que hacen los muchachos de Sacrifice. Al parecer caminarán. E intentarán atacar el side de A. Al minuto 20 a correteársela, ¿no? Disparad en la brecha. Cae el smoke. Y parece que van a ser la ronda que termine en B nomás. Hay uno de medio que ya los vio. Posiblemente ya los haya cantado. Bueno. No puedo encontrar al que está en B. Me voy a quedar con Gizbo. Yo creo que ya se llevaba la baja. Son 3 contra 3. Lo salen a comer todos. Yo creo que tiene el C4 ahí, tirado en falso. Ay, 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 no podía contra Luisito. Salía mal Alena por la parte de puente allá atrás. Mirá quedando en coma y esto está 11 a 5, primera ronda de la segunda mitad para los muchachos de Sacri. Jugadores de 5 tibes que sacaron por allí alguna de esto, me imagino, para tratar de frenar el posible rush de la gente de Sacrifice. Ahora que empiezan a comer por medio. Malalena y Luisito que hacían estragos allí. Rompiendo para el side. 3 contra 5. RK que seguía aguantando. Bien por M. 93, bien por RK, lindas bajas, clavaban triple kill hicieron, ¿eh? Muy buen eco, la verdad, descontaron 3 AK, muy importante la baja por parte del equipo CT. Y te digo que si en esta ronda consiguen hacer alguna que otra baja más, le van a ir complicando poco a poco el sistema. Vamos, vamos, vamos. A los muchachos de Sacrifice, ¿eh? Que aunque parezca que no... que te hagan una baja en el buy contra Echo es complicado. Fíjate cómo lo agarraba Luisito ya a M completamente de costado. Se habría comido alguna flashbang al parecer. MM93 otra vez haciendo de las suyas. Descontando una AK-47. SST ya está destinado a guardar. Y nada, sí, ya. Ya se tiene que ir a guardar. Tenemos a RK por allí. Que se va hasta abajo Maraquena a guardar el buy. No sé si Luisito se irá a animar a meterse por allí. Ok. No te vayas para allá, ¿eh? RK se muere ahí. Ganan los terroristas. Bob Esponja, pantalones cuadrados, te mueres allí abajo, bro. El problema de que esté ahí abajo es que se muere porque... ¿cómo te digo? Sin chaleco es como que... la C4 es una bomba nucleica. ¿Qué decía? Es una bomba. Es una bomba que explota. Hace kaboom. Disparate, tenemos... disparate, disparate,
brecha. Ah, Pistacho quedó tomando por la parte de falso. Quedé la doble flashback para tratar de comer. Si adelantase uno. Jofre que. Nada, muriendo. El jugador Gibo que quedaba muy regalón allí. Ay, RK que no podía eliminar a Pistacho. M4 que quedaba muy tocado. No sé si lo vieron a Element. Disparad en la brecha. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí lo vieron a Element. Encantado. Hemos colocado una bomba. Disparad en la brecha. Element que terminaba descontando. Y Carita que se termina llevando la kill. 11 a 8. Empieza a remontar el equipo de Sacrifice. Que se está quedando en la lona. Tenemos un par de detos. Imagino que será stack. A mí, no sé, me parece que estaría chévere. Estaría chill. Disparad en la brecha. Bueno, esas netos para medio me encantaron, digo, ¿eh? Uy, encima Geoffrey le pone una sola, ¿eh? Fíjense que le puso una sola bala al TT. Element otra vez haciendo de la suya. Geoffrey que le toma por la espalda. Justito lo encontraba Luisito Comunica. Y quedará RK contra 2. Ganan los terroristas. 11 a 9. Y el problema del AK por ahí, cuando te pega un tiro a la altura del pecho, te levanta la mira hacia arriba, ¿no? Saluditos para Nahuel Durán también, que se acaba de sumar a la transmisión. La onda expansiva, ponele. Vamos a ponerle, ¿no? El pedo de avión. Ronda número 21 de la noche. Pistacho que ya va tomando. A poquitito por medio, bien por Geoffrey, ahora sigue haciendo la baja. Cae la flashback de habilitación, retrocede el jugador. Se va a lavar así el mate, ¿eh? Lo único que te voy a decir es eso. Luisito que descontaba en medio. Geoffrey que se hace importante en la ronda haciendo una doble baja. C4 que está allí en previa de galería, manito. Pistacho, wow. Contra el working. Está lleno de cadáveres por todos lados. ¡Ah! No dije nada. Y Geoffrey que clava la tercera frag y se lleva la ronda número 12 para su equipo. I like it. Me gustó lo que hizo Geoffrey, ¿eh? ¿Por qué se les pasó un canal propio la Eternal League? Me pregunta Nahuel. Porque va a alimentar el crecimiento de la competición. Disparad en la brecha. Eso es lo que creo, lo que considero. Por eso es que ahora Liga Eternal tiene su canal oficial de YouTube. Disparad en la brecha. Aquí vamos a tener todas las transmisiones. Cuando tengamos la Liga Eternal de Argentina, que estamos viendo ahora, cuando aparezca la Liga Eternal de Venezuela, lo agarra con la lata de la mano a Gizbo, nunca se lo pudo esperar a Carita, y van a romper para B. Geoffrey que no erra un tiro, Geoffrey, ¿eh? Ya queda un 1 versus 3, situación complicada para el TT. Creo que va a alimentar al crecimiento de la competición, porque después vamos a tener la Liga Eternal de Chile, la Liga Eternal de Venezuela, la Liga Eternal de Colombia, y así expandiéndonos para Latinoamérica, que lógicamente iremos a tener. Ganan los antiterroristas. Pronto, nuevos casters, un nuevo equipo, personas integrantes nuevas en el equipo de la Liga Eternal. Y creo que es indispensable esto, ¿no? Que sea algo único, ¿no? Un canal único de la Liga. Creo que hace inclusive que la Liga tome más seriedad, se ve de otra manera. Y por eso son tantos los motivos, pero por ahí te tiré algunos. Ya tenemos a Mala Lena por allí que tomaba por medio, pero Geoffrey que no lo dejaba avanzar al jugador. Le da la doble de esto para la parte de gato, ellos son 4 contra 5. Y Boqué eliminaba a Luisito Comunica.
Pistacho, que estaba allí aguantando el pick, y Gizbo, que salía y tradeaba de una nomás. ¿Qué? ¿De dónde le pegaron a Carita? Lo mismo me estoy preguntando, Carita. ¿De dónde te pegaron? Veto a saber. 14 a 9. Está muy rico el mate, amor. Está bien, retirada. Ronda número 14 para los muchachos de 5 Tiebes. A dos rondas de llevarse la victoria. Saludos también para Matías Mercado, que estaba allí para ir en el chat comentando. Ya tenemos a Pistacho. Aguantando el pick. Y la gente de Sacri que empezó a tryhardear, ¿eh? Ya no se muestran así como si nada. Bueno, termino de decir la frase y se muestra Luisito con el C4 en banana y Joffrey lo termina eliminando. Dandy, que terminaba descontando. M93 que se asoma. No, lo va a agarrar plantando. No, no lo cubrieron. Ya tenemos un 3 contra. Uf, picada la ronda. 2 contra 4. Pistacho que va tomando por la parte de medio. Y Malalena que está allí clavando mira. Lo voy a pasar justito al jugador. Bien por M93 descontando. Y Pistacho que caía a manos del jugador Element. Tenemos ronda número 15 y match point para la gente de 5 Tiebes, que tiene ganas de llevarse el resultado. Afirmativo. Así que ya veremos cómo sigue, cómo continúa todo este movimiento. Los muchachos que están a una ronda de llevarse la victoria. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Jugadores de Sacri que corren para B. Bien aguantado por allí por el jugador de 5 tíos. Ya descontaba mal a Lena. Primera baja por allí. 93 que quedaba muy blanco. Y esto está ya 4 versus 4. Element que descontaba a Luisito. Bien por Carita descontando a Gizbo. RK que va tomando por la parte de puente. Veremos si logra conectar con alguna cabecita. ¡Ay! Lo agarraba mal parado a Pistacho y quedará Carita contra el mundo. 80 de vida para él. Le comen por todos lados. Lo sale a correr con la faca. Será la ronda y la partida para la gente de 5 Tiebes. Y claro, se la estaban picando un poquito ahí al principio. Lógicamente, cuando terminaron la partida, se iban a decir cositas que vamos a intentar de no escuchar. Así que bueno, felicitaciones para el equipo de 5 Tiebes, que se lleva la partida. Termina ganando por 16 a 9 al equipo de Sacrifice. No podían por allí los muchachos. Y si no les molesta y tienen un ratito, voy a proceder a mostrarles cómo está el grupo D. Sí, les voy a mostrar cómo está el grupo D, para que más o menos vayan teniendo una idea de cómo está, cómo quedó luego de esta partida. Por aquí, aquellos que siguen la liga y les gusta saber, les voy a tirar por allí cómo ha quedado el grupito. Veremos si puedo cargar la imagen también acá. No me deja. Lo rompí. A ver, a ver. Ahí estamos. Y así es como ha quedado el grupo D. Como pueden ver, tenemos por allí a los muchachos de Figure 10 que están primeros con 6 puntos. Todavía les queda una partida. En realidad esto ya terminó. Claro, porque hoy era exactamente. Mirá, ahí pegué una pechada contundente. La gente de Figure 10 le terminó ganando 16-0 a Memento Mori, porque Memento Mori el día de hoy tenía que jugar y no se va a poder presentar. Así que podemos decir que el grupo D ya ha finalizado el grupo D, ¿eh? Así que voy a actualizar rápidamente por allí. Y ahora sí tenemos la posta. Tenemos a Figure 10 primero con 3 victorias, 9 puntos. Segundos a 5 Tiebes, que acaban de mandar, luego de este resultado, acaban de mandar a Sacrifice a la fase final de perdedores. Y tenemos últimos a los chicos de Memento Mori, que no han podido ganar ni siquiera una partida muy complicada.
Así que, gente, vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a volver con la siguiente partida. Van a estar jugando los chicos de Universo 7 versus la gente de Clan Faso. Así que, señoras y señores, tenemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Liga Eternal, con más Counter-Strike 1.6. Online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow and so
working around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, I said, I already done it. Everything you wanna do, I already
Yeah.
to me like, give it to me like, give it to me like. Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like our Thank you.
to save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you. Baby, yeah, why you mad? I got a bag, bro.
Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. So shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now movie star money making everybody act out, yeah. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB, you already know, baby. Yeah. I already done it. Everything you wanna do, I already.
but then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your fly. Cause I know what you done, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. Oh boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the road. Y bien, señoras y señores, ya tenemos la siguiente partida de la noche. Eso, como costó, Ya tenemos aquí a los muchachos listos para arrancar con la partida. Vamos a subir el volumen. Y los muchachos que ya comienzan con la ronda faquiña. Ganan los antiterroristas. La gente de Universo 7 que arranca nomás ganando la ronda faca. Eligen arrancar del lado CT. 5, 4, 3, 2, 1. Está bien, retirar comprendido. Y ahora sí que arrancaremos con la siguiente partida de la noche. Universo 7 versus la gente de Clan Faso. Veremos qué es lo que hacen los muchachos en esta primera ronda de la noche. Por este modo tuvimos un poquito de espera porque hubo un pequeño inconveniente. Pero bueno, lo importante es que ya estamos más que listos. Los jugadores de Clan Faso que van asomando de a poco para el side B, haciendo un poco de ruido. Caía la primera de esto. Están tratando de baitear un par de latas. Bien por Junge allí plantado en la ventana de alta. Ya hacía la primera baja. Bellito que se llevaba la kill. C4 que estaba pasando para el side A. Bellito que se logra reponer. Será la primera ronda para los muchachos de Universo 7. 1 a 0 está esto. Arrancan bien. La mala suerte por parte del equipo de Clan Faso, ¿no? En los dos pick, Juge estaba ahí en la puertita de Buda. Una posición bastante extraña, la verdad. Yo imagino que van a romper B a lo nazi, ¿no? Así que me voy a quedar con Juge. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Otra vez Juge. Haciendo la misma posición. Ya lo terminaban comiendo. A Meluquín que tiene que tratar de frenar un poco a los TTs. Sobre todo que no piquen la fama. Ya la piquean y avanzaron. Y guarda con esto. Guarda con esto que si Naux clava mira y mata a alguno con esas famas, va a ser un desastre esto, La adicto de Bellito para la parte de L. Bien descontado, lo sonidiaba el jugador de Universo 7. Termina llevándose la ronda, la segunda ronda para su equipo. Cuando parecía la bomba ha sido desactivada, que estaba todo dado para que la gente de Clan Faso pueda llevarse la ronda. 2 a 0 está esto, señoras y señores. Saluditos para Frisbee. Buenas noches, bienvenido para Cecilia también, que se acaba de sumar. Vamos, Universo 7 viene a apoyar a su equipo. Tenemos un buy contra buy. Los muchachos de Clan Faso que lograron plantar. Disparad en la brecha. Una vez, ya tienen para sacar acá 47. Nauke por allí va sumando de a poquitito. Por la parte de alta, clavando mira por allí. Aguantando el stack de 5N que ya moría. ¿Dónde murió? De 5N murió el medio. A manos de Mameluquín. El jugador Anke le reventaban la cabeza.
Carita, también jugando adelantado Universo 7. ¿Cómo te digo? Primereándolos, disparándoles antes de que ellos puedan ejercer algún tipo de lata o algún tipo de estrategia. La gente de Universo 7 jugando adelantado. Ya lo encontraba, Carita, quedaba en uno de vida. Angelus que se llevaba la baja y Juge que lo va correteando por la espalda. Está cantado el jugador Angelus. Veremos si consigue guardar. Yo no creo que Universo 7 lo vaya a dejar guardar. Angelus por allí clavando, mira. Para Pipe mientras Juge le va tomando caminando. Termina encontrando, le revienta la cabeza al jugador Angelus. Y tenemos la tercera ronda para el equipo de Universo 7, 3-0. Comprendido. Saludos también para Franco. También viene a hacer el aguante al equipo de Universo 7. Y esto está 3-0. De momento, vamos. Su equipo va bien. Tenemos un eco por parte de la gente de Clan Faso. Me voy a quedar con Bellito. A ver si consigue descontar. Hace que ya sea la primera baja. Doble baja de hace. Carita que también descontaba. Por Bellito allí aguantando. Quedará el último player y será un Flawless Victory para la gente de Universo 7. 4-0 está esto, señoras y señores. Afirmativo. Va ganando de momento la gente de Clan Faso, que no le puede encontrar todavía la vuelta. Bien, segunda ronda de Wii contra Wii, me imagino. No, un deco. ¿Sacaron de K? ¿Sacaron de K los TT? No. Sacaron acá, pero hay un TT que hizo deco nomás, ¿eh? Es Angelus, sacó, guardó plata. Están 16 de vida ya. Se mostraba allí por la parte de medio. Linda bala le pegaba ahí. Disparazo en la brecha. Y de verdad, los chicos de Universo 7 están jugando primereando, ¿no? Están tratando de primerear todo el rato a la gente de Clan Faso. Como si supieran todo lo que hacen, ¿no? Como si los lateos fueran completamente obvios por parte del equipo de Universo 7, que está comiendo a la gente de Clan Faso. Es posible que lo tengan estudiados, ¿eh? Es posible que lo tengan estudiados. Comprendido. 5-0. Ganan los muchachos de Universo 7. Tenemos nuevamente Bui contra Bui. D5 que se comía la flashbang. Jugador que empieza a comer por la zona de ratas. Comprendido. Están todos estaqueando, clavando mira. Y si D5 se queda un rato ahí. Bueno, balita en la cabeza, le termina reventando el cráneo al jugador Bellito. Van haciendo sus bajas. Mameluquín que está por allí clavando mira. Juge nuevamente en la misma posición. Veremos si de acá Matías esta vez sale mirando para ese lado. Juge que ya lo descontaba de acá Matías. Disparazo en la brecha. Nuevamente parece disparazo que no lo ve. En la brecha. Y el C4 que está en alta, ¿no? Ya son 3 contra 4. Angelus que empieza a piquear. Mameluquín que termina descontando. El de Blanca no sé por qué se le muestra. Bueno, Juge que está en 100 de vida todavía. 20 segundos y la gente de Clan Faso tiene que pasar sí o sí para un side. Hay 2 en B. Juge que estaquea por allí. Mameluquín que los agarra de espalda. Jugador D5 que se lleva el Arctic y a guardar se ha dicho. Ganan los antiterroristas. Descontaba a Mameluquín 6-0. La verdad que la gente de Clan Faso trató de aguantar todo lo más que pudo. Pero terminó complicando. Séptima ronda de la noche. Día sábado, espero que estén teniendo un bonito sábado. Disparazo, por cierto. En bonito. Disparazo domingo ya. Disparazo en la brecha.
Disparad en la brecha. Y la gente de Clan Faso, que me imagino que estará tan con Buy los muchachos. Disparad en la brecha. El AWP que se mostraba por medio. Trataba de ganarle el choque a Juge, pero no conseguía conectar la bala. Disparad en la brecha. De acá Matías, que pasaba con el Cuchi. Disparad en la brecha. Ahora sí, de 5 que le salía apuntando a Mameluquín. Mameluquín y Juge, que disparad en la brecha. Han hecho 703 veces la misma posición y siempre consiguen hacerle daño a los jugadores. Jugador de 5 que ahora sí está pasando para el side B. Y la C4, ¿dónde está? Es la pregunta, ¿no? Seguro está muy lejos. Los muchachos de Universo 7 que ya están rotando todos por mercado. Ay, 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 que se sacaba 1 HP, ya son 2 contra 3. Hemos colocado un Bellito que lo shooteaba ahí. 2 contra 2. De acá Matías, que no se muestra. Bien por ALN10 descontando. Y Bellito que se llevaba la última kill. 7 a 0 está esto, señoras y señores. Logra hacer correctamente el retake los muchachos de Universo 7. Comprendido. Y tenemos la ronda número octava de la noche. Otra vez Buy contra Buy por parte de los muchachos de Clan Faso. Que todavía no han hecho un rush. Está bien, retirada. Sí, vienen jugando al descuente. Si bien no les está saliendo mal, tampoco les está saliendo muy bien. Vienen haciendo varias bajas, muchas kills, pero no les alcanza para ganar la ronda. Los muchachos de Clan Faso que están medio dominados, ¿eh? De acá Matías que termina siendo shooteado por Mameluquín. Mameluquín que conecta el shoot correctamente. Doble baja por allí. Ay, a LN10 que no podía conectar la baja. Bellito que está en rampa. Lo agarra de costado al jugador. Son 2 contra 2. Bien aguantado por Bellito. Segunda kill. Quiere la tercera, quiere la tercera. Es gol de River. Iba el tercero, iba el tercero. Juge que le termina robando la kill. Y esto está 8 a 0. Vamos, vamos, vamos. El jugador Naux que va tomando por Pipe. De a poquito clavando, mira. 8 a 0 gana el equipo de Bellito. Juge que le vamos a hacer una casa ahí. Lo más gracioso de todo esto es que Juge se paró ya más o menos 5 veces en el mismo lugar. Y las 5 veces hizo bajas, ¿eh? Es impresionante lo de Juge. Y esa posición. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Terrible. Jugador Aunque ya descontaba por allí al jugador Bellito. Caerán las latas por parte de la gente de Clan Faso. Y Juge que termina cayendo ahora sí en la parte de Forest. Ya son 3 contra 4. Meluquín que descontaba. Disparad en la brecha. Le reventaban el cráneo a Angelus. Lo comían por la espalda. Que era ya un 1 versus 3. Aunque está lejísimos. La bomba ha sido desactivada. La C4 que termina siendo defuseada.
aunque estaba muy complicado allí, metido muy atrás. Será la novena ronda para los muchachos. Novena ronda. Vamos. De universo 7. Esta vez rompen rápido por la zona de rampa. Al N10 que ya descontaba por allí el jugador. Y los muchachos que tratan de avanzar parte del side de A. Son 3 contra 5. Esta vez trataban de jugar agresivo por rampa, pero está complicado, la gente de Universo 7 está bastante bien posicionada. Así que bueno, ya veremos cómo sigue toda la situación. 3 contra 5, los TT que ya están rotando por la parte de medio. Angelus que... no sé, el C4 vos sabés que no me gusta que vaya nunca por la zona de medio. Porque si muere en medio, directamente complicado, lo deja al equipo. Ya queda un 1 versus 2 y es lo que te decía, mirá, C4 quedó. No sé si lo vio Mameluquín. Parece que no. Disparad en la brecha. Balita en la cabeza por parte de Naux. No vio el C4 Mameluquín porque no lo tenía Naux. Y esto está 9-1. Esto está 9-1. Ganan los muchachos de Universo 7. Está bien, retirada. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Ya Mameluquín se quedaba cubriendo medio, esta vez un poquito más mostrado. Hacía un pequeño pre-fire para ver si encontraba algún TT, pero no lo conseguía. Ahora sí que D5 le terminaba rompiendo la cabeza, aunque ya hacía la baja y esto está 9-1. Bellito que achicaba por demás medio, trataba de comer ese AWP. Parece que la ronda va a terminar en B y Bellito tiene toda la data. No sé si lo habrán escuchado, pero me voy a quedar con Bellito, que ya está corriendo por Pipe. Son 2 contra 4. Contra 5. Hemos colocado una bomba. Quedará solamente 1 versus 4. Bellito por allí piqueando por alta. ¿Te imaginas que se haga un ninja? Me vuelvo loco. ¡Tírate, Bellito, que no llegas! ¡No! ¿Llega? No me la contés. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No llegó por un segundo nada más! Vamos. Increíble, casi termina siendo un ninja de Fuse. Bellito no se animó a tirarse antes. Era tirarse un ratito antes y era pinchar porque los TT se habían ido todos ya, ¿eh? Se habían ido todos. Esto está 9-2. ¿Te imaginas que se hicieron ninja ahí? De acá Matías que ya descontaba el N10. Aunque empezará a tomar por la parte de Pipe. Quería conectar y no lo conseguía. Tenía otro jugador más, pero ahora sí hay que con el full auto terminaba liquidando al player. Y quedará solamente Juge 1 versus 4. Hemos colocado una disparada en la brecha. Ronda número 3 para los muchachos
de Clan Faso. Y esto está 9 a 3. Gana la gente de Universo 7. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos a Angelus por allí tomando por la parte de PPDA, mientras lo acompaña también el jugador de K. Matías. Y también tenemos a D5 por allí. Y le salía casi disparando el jugador. Angelus, que ya descontaba desde la parte de Pipe. No mates al gato, dice. No, si no pasó. El tema con el gato es que se pone a jugar con mi perrita. Sí, se ponen a pelear ahí entre ellos. Y tipo, por ahí es como cuando sos chiquito y jugás, viste, con tu hermanito. Por ahí se desconocen y se pegan, se empiezan a pegar un poquito más fuerte, viste. Como cuando juegan a las peleaditas, cuando juegan a las peleaditas de sos chiquito. Y empezás, pero despacito. Bueno, estos también son iguales. Hemos colocado una y terminan picándose entre ellos, ¿no? Cosa de animales. Tenemos la ronda número 13. Quedará ALN 10 contra 2. Valida la cabeza por parte de 5. Y esta está 9 a 4. No había leído el comentario de Cecilia. Saludos también para L. Moreno, que se acaba de sumar a la transmisión. Tenemos la ronda número 14 de la noche. Vamos, vamos, vamos. D5 que ya piqueaba para la zona de Buda, mientras ahí iba asomando por la parte de rampa. Ya moría Carita por allí. Balita de ALN 10. Tenemos un 4 versus 3. Mameluquín que empieza a rotar. Y la C4 que estaba en medio. Parece que va a entrar para B nomás. Bien por Mameluquín. No te puedo creer dónde rebotó la Deto. No te puedo creer dónde rebotó la Deto de acá, Matías. Impresionante. Nunca vi algo igual. Nunca vi que rebotara. Rebotó acá la Deto, mirá. Justo acá, mirá. Es imposible. Es. No sé, es una en un millón, ¿eh? Solamente a de acá, Matías, le puede llegar a pasar eso. Que la Deto rebote, caiga y pegue en este palito. Y no pase para Buda, ¿no? Cosas que le pasan solamente a DK Matías. 10 a 4. Mientras alguien está clavando, mira, para la parte de caja de fuego. Lo agarraba. ¿De a dónde le pegó? Bueno, no lo vi a LN10. Se ve que el jugador... ¡Ay! Tampoco. Nauke, parece que ya tiene uno ahí. Ya lo vio. Se lograba escapar el CT de la posición donde estaba. De igual manera, moría a manos de Angelus. Ya tenemos un 3 contra 3. Última ronda de esta primera mitad. Bien por Carita allí descontando y quedará solamente de K. Matías contra 3. 30 segundos de ronda. Están los 3 en B. Si de K. Matías aguanta un poco, no, ya está. Sector despejado. Ganan los antiterroristas. Ronda número 11 para los muchachos. Y seguirá nomás esto. Cambio de lado. Se lo escuchó gritar por ese tegüe. Y bueno, ¿qué crees que haga? No puedo estar casteando, acomodando
seleccionando los jugadores que van viendo y controlando los animales, como demasiado. Falta. Vamos, vamos. Veremos si entra el quinto jugador de Clan Faso. Ahí estamos, ya está por ingresar. Bueno, disparad en la brecha. Vas a tener que controlar a los animales, porque estaban peleando recién. Me dice por acá Cecilia Vallejo que se escuchó el gato gritar, dice. Estaba peleando con la Simona, se ve. Tengo mi perrito, mi gatito que se llama Navi por el equipo Navi. Pero está acá. Y la Simona. Sí, ahora está tranquilo, pero recién estaba las piñas con la Simona. Viste que arrancan jugando así y después se pican. Son unos picados. Bueno, veremos si ingresa el quinto player. Bien, adelante. Ahí estamos, ya está por ingresar el quinto player. Hola Lucho, bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien, amigo? ¿Vos cómo estás? Bien. La millonaria. Y bueno, creo que lo que podemos acotar frente a esta partida es... Enemigo localizado. El tema del ninja que casi hizo Bellito. Aparte me estaba diciendo que yo lo mufé, vieron que yo suelo mufar, soy un caster bastante mufa, pero en esta situación, la verdad que Bellito se mufó solo. A mí no me vengan a echar. La Power tiene el teclado en chino, dice, ¿cómo que tiene el teclado en chino? No me la conté. Y sigue nomás. Ahora sí, la segunda mitad. Bien, ya tenemos al jugador Mameluquín por allí, que al parecer va a piquear por la parte de Pipe, dos rampa y uno que correrá a hacer, imagino que ruido, como dice Misionero. No, está por medio, Carita, por allí, baiteando un par de latas. Hacía un poco de ruido nomás. El CT que se le mostraba por rampa allí sacaba un poco de DAT. Mientras a el N10 estaba clavando mira por allí en Pipe. Caía el jugador. Ahí caerán las latas. Excelente por parte del equipo de Universo 7. Limpiaba de una. Bien por Bellito allí descontando. Y ya queda esto 3 contra 5. Veremos si consigue hacer el correcto retake la gente de Clan Faso. Uge que ya descontaba de 5 que... Afirmativo. Ya lo llevaba. Y esto está 12 a 4, primera ronda para los chicos de Universo 7. Y veremos qué hacen los muchachos, imagino que... Correrán para más. Medio con Deto Buda. Sería lo más típico. Adelante.
Están todos listos con la dieta ahí. Qué cagazo que se va a pegar el que se asome, Por suerte, nada, nadita. Hay el ND nomás que está allí en Pipe, pero está aguantando el pick. Ya caían las detos. Al ND que se mostraba, los agarraba de espalda también. Angelo que se llevaba la kill, quería piquear la Navi, pero no lo conseguía. Y hay que ya caía. Está 13 a 4. La gente de Universo 7 que la juega tranquilo, tratando de no regalar nada. Pegale malo, le tiene. Como si fuera tan fácil matar a un chabón que te corre con Navi, ¿no? Encima la Navi es una cosa extraordinaria. La cantidad de balas que tira en un segundo es impresionante, chicos, Disparad en la brecha. Gastás el cargador en menos de un segundo, creo. Carita que ya se metía para Moscú. Blancazo y destrozado. Estaba Matías allí en Buda. Angelus que ya descontaba por la parte de L. Retrocedía el jugador. Lo debe tener ahí. Bien por Carita. Le sale saltando y disparando. Y ya tenemos un 2 contra 4. Disparad en la brecha. Queda el jugador Naux. 1 versus 4. Disparad en la brecha. Y la ronda número 14 para los muchachos de Universo 7, que parece se encaminan a la victoria. A solo dos rondas de llevarse el mapita. Disparad en la brecha. Bellito que conectaba el shoot allí con el CT. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Ya queda solamente un 1 versus 3. Los muchachos de Clan Faso que son mayoría. Bellito que terminaba descontando ya al jugador AIM. Y la C4 creo que está en medio, Creo que la C4 está en medio. Si no, nos explicaría así. Si no, nos explicaba que estuvieran todos los jugadores de Clan Faso allí. Bellito que está en rampa. Y los CT que están bien acomodados. Bellito que clava mira. Angelus también. Angelus que desaparece de la posición. Disparad en la brecha. Y 20 segundos nomás de ronda. Yo creo que no estaría mal que guardase. Siendo sincero, No estaría mal que guardase. Quedan solamente 10 segundos. Anda a buscar el AWP y a guardar, se ha dicho. Manijola será la ronda número 5 para los pibes de Clan Faso. Ganan los antiterroristas. Y veremos, veremos si la gente de Universo 7 puede concretar la baja, la ronda que le hace falta para ya estar. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Más que listo. Los muchachos que empezarán a avanzar para el side B. Hay el ND que se abalanza de una para ratas. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Carita que ya hacía la kill allí contra DK Matías, que se asomaba por medio, trataba de hacer alguna que otra kill. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. Carita quedó en uno de vida, Lo rompió todo DK Matías. Angelus aguantando el pick. Disparad en la brecha. Se le ponía el silenciador, pero Angelus se lograba reponer con una doble baja. Ya que esto 2 contra 4. Juge que quería conectar la baja y no lo conseguía.
No, busqué, lo aguanta agachadito nomás. Y si eso era una deto, te digo que Juge volaba arriba, arriba, muy lejos. Los muchachos de Clan Faso que pisan el levantar de a poquitito. Juge que va a correr nomás para alta. Y es que de igual manera, aunque Camine está muy cantado, aparte Naux está clavando, mira ahí con una WP desde muy lejos. Apenas se muestre, lo va a terminar descontando. Balita en la cabeza para Juge y esto está 14-6. Negativo. Así que ya veremos. Bloquear y cargar. Sí, los chicos de Universo 7 van a hacer, parece, un medio para B. Disparad en la brecha. Vean las de estos para Buda de Kamatia que la pasó bomba. Doble de esto de parte de los chicos de Clan Faso. Ya descontado. Bien por ahí le dije que se lleva la baja. Queda 1 versus 2. De 5 que se lleva la kill. Y esta está 14-7. Guarda con Clan Faso que empieza a levantar. Y tenemos Wii contra Wii, señoras y señores. Bien, comprendido. Jugadores de Universo 7 por allí, shooteando. Ok. ¿Qué hace el CT? No lo sé. Disparad en la brecha. Imagino que tratando de sacar data, ¿no? Ya latean para todos lados los muchachos de Clan Faso, que están mal parados. Ahora sí no ve absolutamente nada de esa WP. La cantidad de smoke que hay en ese site es impresionante. 4 contra 5. Y veremos si consigue el retake la gente de Clan Faso. De Camatías que ya detonaba para el side. Juge que descontaba doble baja por allí. Quedará solamente de Camatías en CT. Balita en la cabeza por parte de Bellito. Y esto está 15-7. Ahora sí, match point para la gente de Universo 7. Dale Clan que se remonta. nunca hay que perder la esperanza. Ya tenemos a Juge por allí piqueando por la parte de rampa. Disparad en la brecha. Disparad en la brecha. 4 contra 5, los muchachos de Universo 7 que son mayoría de momento. Disparad en la brecha. Que le pegó el de conector, impresionante lo que le acaba de dar a STT. AIM que corre apretando la E, AIM, no sé qué. Disparad en la brecha. Que lo que pasó, lo agarra a D5. Amamelu King por allí, mal plantado. Ya caía el FB. Lo agarró de cote a Nico. A Nico, a DK Matías. ¿Por qué dije Nico? 2 contra 2. Bien por ahí el ND allí haciéndose fuerte. Quedará solamente A en contra del mundo. ¿Por qué dije Nico? Es la pregunta, ¿no? Hemos colocado una bomba. Enemigo localizado. Los terroristas. Ronda 16 y GG para la gente de Universo 7 que acaba de ganar la partida. Si no me equivoco, esta era una de las últimas. A ver, che. 16-7.
Y la anterior salió 9.16. Ahí estamos. Vamos a cargar esto aquí en la tablita. Así de paso también les muestro cómo... cómo va quedando la tabla de posiciones. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, a ver. Y ahora sí, ya la tenemos. Así ha quedado la tabla de posiciones luego de esta victoria por parte del equipo de Universo 7. Triple victoria. Sí, invicto viene la gente de Universo 7. 9 puntos para ellos. Tenemos a Tropa Elite que está segundo por allí. Que le queda una partida contra la Vagancia. Si le gana la Vagancia, va a poder ser contundentemente. Y si los chicos de la Vagancia le llegan a ganar por X motivo 16-0, van a terminar quedándose en la fase final de perdedores. Así que hasta aquí la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Espero que hayan tenido una muy bonita jornada. Y nos encontramos en la próxima, gente. Chau, chau. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken, I bet.